Y entonces ejecuta el plan. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Presidenta de la Comisión, buenas tardes, Ministra. Hemos hecho llegar algunas preguntas por escrito sobre el tema del Ministerio de Seguridad Interior, pero nos parece clave, en primer lugar, abordar algo que me llamó la atención de la intervención de la Ministra, cuando habló del ciberpatrullaje para medir el humor social y el malestar social. Mire, justamente nosotros desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, tenemos una preocupación muy seria porque vemos que el despliegue de las fuerzas de seguridad en el país e incluso de las Fuerzas Armadas realizando tareas que bien podrían desarrollar entidades civiles y empleados de distintos ministerios y que no tiene justificación alguna esta idea de desplazamiento en el país del ejército y demás, no tiene que ver con resolver los problemas del humor social, salvo que se piense resolverlos con represión. El mal humor social se resuelve con la garantía de acceso al salario, que el Estado es el que tiene que garantizar, el acceso al salario de todos los trabajadores, es la garantía de acceso a la alimentación, y no con medidas represivas que vemos que están aumentando en forma exponencial. Acá se mencionaban por parte de la ministra 10 episodios de situaciones de violencia institucional, como ella las definió. Nosotros lo definimos como situaciones represivas y de hostigamiento a los trabajadores, a la juventud, porque estar en la casa en muchos casos es un privilegio de clase. En muchísimos barrios de nuestro país es muy difícil estar en la casa porque no hay condiciones o porque las condiciones de trabajo informal obligan a ir a trabajar de todas maneras, y estamos viendo cómo despidos y suspensiones sin pago de salarios se extienden en el país aún cuando se supone que está vigente un decreto de prohibición de estas prácticas, pero las patronales actúan de todas maneras. Entonces nos preocupa este hostigamiento. Por ejemplo, tenemos denuncias que en comisarías de Lomas y Lanús a trabajadores a los cuales han detenido por supuestamente violentar la cuarentena, pero en realidad no están violentando la cuarentena, sino que están yendo a trabajar a empleos donde los obligan a ir, les han retenido la documentación. Y en este sentido, nos parece que los casos son muchos más que los que se mencionan, porque tenemos provincias como Neuquén, como Chaco, como Jujuy, donde prácticamente está rigiendo un estado de sitio y donde incluso se han hecho prácticas como toque de queda e impedimento de circulación. Entonces queremos saber desde el Ministerio qué se va a hacer y qué intervenciones se van a tomar en relación a estos verdaderos abusos de los gobiernos y de las fuerzas represivas en diversas provincias. Hemos tenido en el día de ayer un episodio en Neuquén, en la localidad de Zapala, donde docentes del gremio ATEN e integrantes del Polo Obrero que se habían dirigido al municipio a reclamar la entrega de los kits alimentarios y de seguridad han sido detenidos y han sido golpeados brutalmente. Fueron finalmente liberados luego de una campaña nacional de denuncia, pero efectivamente la situación ha sido de apremios ilegales muy serios y justamente no hemos escuchado que en estas intervenciones en relación a estas acciones de hostigamiento se haya procedido a acciones judiciales y a realmente encuadrar en las verdaderas tipos penales que significan estas persecuciones, estos hostigamientos, golpizas, como es el caso de Tormentos y otros, que son las verdaderas figuras con las cuales hay que actuar frente a estas fuerzas represivas. En este sentido, también nos parece muy seria la situación de un documento que hemos conocido a través de un portal, que ahí lo hemos puesto en las preguntas escritas, donde se estaría, por ejemplo, distribuyendo el territorio de la provincia de Buenos Aires en 3 jurisdicciones para diversos sectores de las Fuerzas Armadas. Nos parece muy preocupante porque justamente la seguridad interior no puede estar en manos de las Fuerzas Armadas. Esto es muy serio y se lo vamos a preguntar al ministro Rossi mañana, pero esto nos parece que merece una respuesta de su ministerio. Por último, un solo tema, que es el tema de la situación de los femicidios y la intervención de su ministerio. Mire, es claro que ha habido un aumento muy serio de los femicidios que vienen desde el principio de año, se han agravado con la cuarentena. Si bien no es un tema que uno quisiera que tenga que ver con la intervención policial, pero claramente en la medida en que
las medidas tanto de perímetros como de denuncias en comisaría de la mujer, etcétera, necesitan muchas veces esta intervención, son necesarias, y nos hemos encontrado con situaciones donde efectivamente se demora enormemente esta intervención o incluso se hostiga al que acompaña a la persona a denunciar. Esto nos parece muy serio y nos parece que tiene que tener una modificación de tipo inmediata, porque efectivamente también las mujeres en situación de violencia están en enorme riesgo en esta situación de cuarentena. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.